Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos un día más a Directo a la Sierra en Canal Sierra de Cádiz. Hoy miércoles 23 de noviembre, son en concreto las 10 y 1 de la mañana en pleno directo y como cada día pues vamos a ir contando los distintos temas de actualidad, además de ruedas de prensa e información pues de todo lo que acontece a la Sierra de Cádiz y también alrededores, porque hay cosas también muy importantes que a veces comentamos. Pero vamos a empezar por lo nuestro, por lo local. En este caso de la Sierra de Cádiz nos vamos a ir hasta Arcos de la Frontera. Ya saben que ya están los preparativos para Navidades, para los Reyes Magos, las cabalgatas. Ya empieza a notarse todas las actividades que se van a realizar en este sentido, y es que hay ganas de disfrutar de unas Navidades después de varios años de temas de pandemia que en su totalidad no se han podido celebrar de forma adecuada o de forma correcta, con esa normalidad que llevábamos tiempo sin poder tener. Ya el invierno pasado ya tuvimos una normalidad, aunque sí que es verdad que hubo actos que no se pudieron realizar, pero ya parece que sí, que ya está Navidades del 2022-2023, ya parece que todo va a salir correctamente. Y se ha presentado un acto benéfico, a beneficio para la cabalgata de los Reyes Magos, en este caso en Arcos de la Frontera, en el edificio Emprendedores, y vamos a ver ese acto que va a consistir en tentaderos y también exhibición de caballos. Y bueno, pues vamos a escuchar al propio delegado de fiestas, Juanra Barroso, explicando un poco este acto. Bueno, pues muy buenos días. Por supuesto, y como siempre hacemos, agradecer la asistencia de los medios de comunicación a un acto más, y por supuesto a todos los presentes que nos acompañan aquí hoy en este salón de actos del edificio Emprendedores. En esta ocasión pues venimos a presentar, y digo venimos porque como veis estoy aquí acompañado, bien escortado por representación de Su Majestad de los Reyes Magos y por Eduardo Duarte, nuestro empresario taurino por excelencia aquí del pueblo. Y venimos a presentar pues lo que será uno de los eventos que se añadirá este año como novedad al calendario de eventos benéficos para la cabalgata de Reyes Magos 2023. En esta ocasión pues se trata de un tentadero que se llevará a cabo en la plaza portátil que tenemos instalada en los aledaños del recinto ferial, que como sabéis pues de la empresa Ruedos del Sur, por eso está aquí presente también, además de ser uno de los organizadores del evento. A los cuales también le agradecemos la predisposición que siempre muestra para colaborar, ya sea en este caso con los Reyes Magos o con cualquier otro colectivo que así requiere las instalaciones de la Plaza Portátil. Así que muchas gracias, Eduardo. Y como decía, es un tentadero que viene a poner un punto novedoso tanto en el propio evento en sí, porque no recuerdo yo que se hubiera hecho un evento de similares características aquí en nuestro pueblo. Y también porque, como ya viene siendo habitual, pues en esta fecha los Reyes Magos nos amplían siempre la programación de eventos festivos con el objetivo principal de recaudar fondos para la cabalgata. Ahora ellos darán cuenta un poco más en detalle, pero a rasgos generales pues se trata de un tentadero que tendrá lugar el domingo 18 de diciembre a partir de las 12:30 de la mañana, o de la tarde mejor dicho, donde se van a atentar 5 reces de la ganadería de Jesús Lindubrique, aquí vecino también de nuestro municipio y residente en Arco, al final todo queda en casa, y donde tendremos la oportunidad de disfrutar pues de los maestros Juan Pedro Galán, Octavio Chacón, Miguel Osorio, Antonio Santana y Ángel Pérez. La verdad que bueno, tenemos aquí, si no son autóctonos de Arco, pues están de una forma u otra ligadas a nuestro pueblo. Tenemos un elenco de toreros y maestros que hay que aprovecharlo, por supuesto, y este cartel pues muestra parte de ello, ¿no? Así que, por supuestísimo, agradecer la colaboración de todos ellos, porque se prestan de manera desinteresada para colaborar con la causa. Y además también pues contaremos con la participación del Centro Hípico Las Nieves, Curro Calderón, que a partir de las 4 de la tarde pues también nos harán disfrutar con una exhibición ecuestre para completar un poco el día y darle más contenido al evento. Yo no voy a dar más detalles, ahora también que Eduardo pase
a dar alguna pinceladita de, claro, de cómo eso, se va a organizar el día, y ya finalmente pues los Reyes Magos pues nos invitarán al evento y meterán un poquito de presión para que colaboremos ese día. Así que muchas gracias. Pues ahí quedan las palabras de Juanra Barroso, delegado de Fiestas de Arcos de la Frontera, y como bien él ha dicho, vamos a dar paso ahora a Eduardo Duarte de Ruedos del Sur, representante del espectáculo taurino, que vamos a verlo ahora. Buenos días a todos, gracias a los medios de comunicación por acudir de nuevo a esta llamada de la solidaridad de los Reyes Magos, de la empresa Ruedos del Sur, del Ayuntamiento. Gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias a sus majestades, los Reyes Magos que van a hacer de una gran cabalgata, me consta este año va a ser una cabalgata extraordinaria. Y gracias al Ayuntamiento también por acoger esta iniciativa solidaria y también taurina, ecuestre y flamenca. Gracias a los toreros, a los maestros que hoy están aquí con nosotros, maestro Octavio Chacón, encabezando la terna en el día de hoy, Ángel Pérez, Antonio Santana, y a los que excusamos también como Miguel Osorio, que se encuentra en Córdoba en la Facultad de Veterinaria, y al maestro Juan Pedro Galán, que también sus ocupaciones laborales han hecho que hoy no esté por aquí. Gracias al picador que va a atentar, al picador, a Andrés Pérez, y por supuesto también a Mario Márquez, y a su productor, que también se encuentra con nosotros, Esteban García, porque con un denominador común, unos directos y otros indirectos, y es que son de Arcos de la Frontera o están muy relacionados con Arcos de la Frontera, incluido el ganadero Jesús Aneiro, Jesús Lindubrique, pues evidentemente junto con el caballista, profesor Celso Curro Calderón, con su centro hípico Las Nieves, sus alumnos, él mismo con su doma de clásica, vaquera, de alta escuela, con levadas y todo lo que la equitación requiere, pues vamos a tener una jornada taurino-ecuestre flamenca extraordinaria. Es importante que se van a unir todos esos símbolos, símbolos nuestros y símbolos de nuestras costumbres, y a través de ello pues vamos a reivindicar lo nuestro, pero también vamos a poner en valor una cosa muy importante, y es que uno de los días más interesantes y más importantes para la redundancia de nuestro pueblo es la cabalgata de los Reyes Magos. Tanto directa o indirectamente, todo el mundo tenemos a alguien que ilusionar ese día, y es un día que por muy mágico que sea, y aquí están los Reyes para corroborarlo, el dinero no llueve del cielo y hay que recaudarlo. Nos consta el trabajo tan enorme que están haciendo desde hace ya varias semanas, todos con éxito, por cierto, hay que agradecer, eso ellos lo dirán, pero hay que agradecer al pueblo de Arcos y alrededores cómo se están volcando en todas las actividades de los Reyes Magos. Y bueno, como fruto de ese rebufo, del éxito de las convocatorias de los Reyes Magos y también de las propias convocatorias que está teniendo la plaza portátil instalada en el recinto ferial, pues vamos a unir esas sinergias positivas para hacer esta jornada taurina, como he dicho antes, taurina, flamenco y ecuestre, el día 18, para pasar un buen día, para reivindicar lo nuestro y, por supuesto, como acto más importante, objetivo más importante, recaudar fondos para que el día de la cabalgata de Reyes, pues mientras más fondos mejor, y más bonita, más caramelo, más balones, más regalos y más ilusión van a repartir estos señores que están conmigo en el día de hoy. Así que muchísimas gracias al Ayuntamiento por colaborar, a los Reyes Magos por aceptar esta idea, y a todos los intervinientes, porque sin el picador, sin los toreros, sin el ganadero, sin el artista Mario Márquez, sin su productor, sin Curro Calderón y toda su gente, pues este acto no podría ser benéfico, porque los gastos se acumularían y se harían inviable económicamente. El objetivo principal, que repito, es que recaudar fondos para todos ellos. Va a haber una entrada económica, 10 euros, un donativo entrada de 10 euros para hacer posible a todo el mundo que aquí se acerque. Y evidentemente pues también habrá una barra con precios populares para aumentar los beneficios de ese gran objetivo que es la cabalgata de la ilusión. Nada más. Y como no podía faltar a ser un acto benéfico a beneficio de la cabalgata de los Reyes Magos de Arcos de la Frontera, uno de los representantes de los Reyes Magos, en este caso el rey Baltasar, Miguel Ángel Roldán. Bueno, buenos días a todos, el pueblo de Arcos, a todos los presentes, para no hacerme reiterativo en la,
en los saluda y en dar las gracias. Bueno, pues dirigirme a todos ustedes, dar las gracias, maestro, por estar aquí con nosotros y apoyarnos en todo lo que queremos hacer. Gracias, Esteban, por tu colaboración. Excusar también a Mario Márquez, que se encuentra enfermo, no ha podido venir al cole y no era cuestión de que viniese aquí con nosotros. Saludar a mi compañera, legisladora, ¿vale? Y gracias por darme la palabra. Sabe que lo que hablemos uno de los tres reyes magos siempre va en común, ¿vale? Quiero comenzar dándole las gracias a Eduardo por todo lo que está haciendo desinteresadamente. Desde el primer momento que me lo propuso, bueno, pues la verdad que teníamos un poco de miedo de respeto al evento, porque se nos iba de las manos el conocimiento de este evento taurino y ecuestre y flamenco, como él bien ha recalcado. Y él desde el primer minuto dijo, no, preocuparos, que yo estaré con todo lo que es burocracia, cartelería, presentación, y ustedes lo único que tenéis que hacer es vender la entrada, disfrutar e intentar recaudar lo máximo posible. Estamos ante un evento novedoso, como bien ha dicho el delegado de fiesta, en el cual, pues bueno, pedimos al pueblo de Arco que una vez más se vuelque con este tipo de eventos, que gracias a Dios y al ayuntamiento y a Eduardo, bueno, pues se pueden llevar hacia adelante. Deciros que la entrada la estudiamos. Eduardo nos propuso una entrada económica, creemos que 10 euros está al alcance de muchos arcenses, y hemos visto bien, bueno, pues tener el primer regalito, como bien ha dicho, para los niños. Aquellos niños menores de 10 años pues podrán acceder a la plaza sin coste ninguno, coste cero. Se montará una barra con comida, bebida, con buñuelos, y como bien ha dicho, habrá una actuación flamenca a cargo de Mario Márquez. Simplemente pues deciros, agradeceros la aportación que está haciendo el pueblo de Arco, la entrega del pueblo de Arco con la cabalgata de Reyes Magos, y decir que tras la fiesta que hicimos el día 19, que fue un éxito total, bueno, pues esperemos que la fiesta venidera que vamos a hacer ahora, pues bueno, también nos acompañéis, que sabéis bien que solo es con la intención que ha dicho Eduardo de recaudar para que la cabalgata de Reyes Magos no se quede ningún niño sin ese regalo maravilloso, ¿no?, esperando la epifanía del Señor que llegue el día 6. Los puntos de venta de entrada pues estarán localizados en el bar Paco Corrales, restaurante El Boy Boy, papelería Camachito, Peña Taurina, y los tres números de teléfono que aparecen en el cartel, bueno, pues son los tres Reyes Magos, que aquel que quiera acceder a una entrada puede llamar directamente, ¿vale? Animar al pueblo de Arco a que participe, a que pasemos un día grande, a que pasemos un día enorme en Arco, donde podamos disfrutar todos juntos. Y yo, desde mi punto de agradecimiento y en nombre de los tres Reyes Magos, bueno, pues creo que también es importante la tierra donde vivimos, la tierra donde nacimos y la tierra donde hay que potenciar la cultura nuestra, ¿no? Y esa cultura taurina, el cante flamenco y el caballo son cosas nuestras y que nosotros mismos somos los que debemos potenciarla. Desde aquí, bueno, pues un llamamiento a todo el pueblo de Arco a que, además de colaborar con la cabalgata de Reyes, nos sintamos andaluces, nos sintamos arcenses y apoyemos este gran evento, el cual, bueno, pues desinteresadamente hay muchos colaboradores, como bien ha dicho Juan Ramón antes, con un cartel de maestro de primera línea, con un ganado de primera línea también. No sé si se dice línea, yo en estos términos no lo domino muy bien, pero bueno, creo que se me entiende. Nada, sin más, pues darle las gracias al ayuntamiento, a los medios de comunicación y a todos los presentes por estar aquí. Esperemos que ese día pues pasemos un día grande y lo pasemos bien, que y seamos felices, que es una de las metas en esta vida, ¿no? Ser felices. Muchas gracias. Pues ya saben, ahí tienen uno de los actos benéficos que se van a celebrar en Arcos de la Frontera a beneficio de la cabalgata de los Reyes Magos del próximo año, el 2023, para este año, pero ya el 6 de enero ya entramos en el siguiente, aunque son estas navidades, para que se nos entienda. Vamos a continuar, vamos a cambiar de rumbo, nos vamos a ir ahora a hablar un poco del aspecto audiovisual, del aspecto cultural dentro de las bandas sonoras de cine,
y es que el pianista Diego Valdivia, el pianista y compositor, ha analizado la versión original de una película muy famosa del compositor Hans Zimmer, la película Interestelar, una de las películas más importantes de ciencia ficción de los últimos años, y vamos a escuchar ese análisis con todo tipo de detalles del compositor y pianista Diego Valdivia. Muy buenas, soy Diego Valdivia, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablar sobre una película que se llama Interestelar. Es una película que se realizó en 2014 y el director es Christopher Nolan. Es un peliculón, si no lo habéis visto os la recomiendo encarecidamente. El reparto de la película es un reparto de primer nivel, está Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Michael Caine, Matt Damon. La banda sonora la hizo Hans Zimmer, que es muy popular, ¿no? De hecho he visto muchas versiones a piano y hay algunas versiones preciosas. Y bueno, le he querido dar una vuelta a esta banda sonora desde el máximo respeto y la máxima humildad. El principio se basa en cuatro acordes, fa séptima mayor, mi menor primera inversión, este, ¿no? Eso. El siguiente acorde es la menor y el último es sol sexta. Deciros que la nota principal del tema es el mi, la tonalidad del tema está en la menor. Vamos a escucharlo. Bien, es muy bonito, le he metido una nota aguda con el violín, pero vamos a atrevernos a meterle unas palmas por bulería. Suena bien. Si metemos esta frase melódica, a ver qué os parece. Chulo, ¿eh? Vamos a volver ahora a la parte clásica del tema y vamos a bajar las palmas un poquito. Ahora vamos a darle el rollo flamenquito. Chulo, ¿eh? Ahora lo vamos a dar todo. Espero que os haya gustado esta versión de Interestelar por piano flamenco. Si os ha gustado, ponedmelo aquí abajo en los comentarios. ¿Qué os gusta más? ¿Esta versión o la versión original?
Pues ahí hemos tenido, la verdad que bastante melódico y bastante bonito, tanto la banda sonora original como esta versión alternativa flamenco, que la verdad que ha sido muy bonito, de Diego Valdivia. Ahí queda también ese toque cultural y dedicado sobre todo al audio, que también viene bien de vez en cuando refrescar un poco la memoria en ese aspecto. Ahora nos vamos a ir a, bueno, ya saben que la semana pasada pues se llevó a cabo el Día Internacional del Flamenco y bueno, hemos recibido algunos vídeos, en este caso de un espectáculo flamenco de los más pequeños del Colegio de Educación Primaria Las Nieves en Arco de la Frontera, y vamos a ver algunos de los detalles que también son muy interesantes. Esa actuación de niños de primaria del Colegio Las Nieves en Arcos de la Frontera, ese espectáculo flamenco por motivo del Día Internacional del Flamenco, pues vamos a hacer una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos, que todavía quedan muchísimas cosas que contar en esta jornada de miércoles 23 de noviembre en directo a la Sierra.